2 metres i 14 centímetres, Fran Guerra s'ha destapat com un dels pilars de l'Iberojet Palma. En 3 partits, el pivot canari ha demostrat la seva classe i una bona capacitat anotadora. Però amb allò que la majoria no hi comptava, és amb el seu encert des del perímetre. Es algo puntual que si, bueno, si te es solo, pues no pensarlo y tirarlo, porque la verdad es que no tengo mala mano para ser un pivot tan grande como yo. Diumenge, la Corunya va donar la victòria al seu equip amb un triple que rompia l'empat a 76. Fue una jugada inesperada porque no hubo tiempo muerto ni nada táctico, sino fue una defensa y yo cogí el rebote y bueno, vamos al campo de ataque, quedaban 10 segundos. La jugada era un pick and roll con Eric, pero mi defensor tuvo que ayudar y cuando ayudó pues me quedé abierto porque dentro de la zona estaba todo el mundo y casualidad que tiro un triple y bueno, y se mete. Bueno, la verdad que mi sensación fue que no me lo creía, ¿no? Fue algo que jamás había hecho, ¿no? Tirar un triple para ganar un partido. Fran Guerra ja havia avisat uns dies abans a Son Moix. Ell va ser l'encarregat de tancar el partit contra l'Osca, amb un 3-1. Mi primer 3-1 de mi carrera, ¿no? O sea, fue algo que dices tú, hostia, no me lo creo tampoco, ¿eh? En 2 victòries consecutives, l'equip comença a deixar enrere els dubtes generats per la derrota sagnant de Lleida. El primer partido fue fuera de casa, fue una cancha muy difícil y la verdad es que fue un partido que muy duro, ¿no? Al final cuando termina el partido y son 20 abajo, pues todo el mundo ya empieza a pensar que, bueno, que la liga va a cuesta abajo sin freno, pero era el primer partido, ¿no? Luego nosotros subimos a reaccionar, el entrenador nos dio unas pautas para seguir, que sobre todo era el principio de los primeros inicios de los minutos del partido, que es importante salir con más fuerza, más ganas. Fran Guerra va sortir de Gran Canària per formar-se a l'Estudiantes i ara és a Mallorca cedit per l'Iberostar Tenerife. Té entre ser i ser tornar a l'ACB i, per què no, a l'Iberojet Palma. Cada jugador tiene sus sueños, ¿no? Y el mío es jugar en ACB y tener minutos importantes. Me estoy convirtiendo en un jugador más completo para estar ahí y si es con Palma, mucho mejor.